Muy buenas noches. Good evening. Buenas noches. Feliz Salvador. Those are just a few of the words that I know in Spanish. Esas son de las poquitas palabras que conozco en español. I wish my wife could be with me or with us during this week. Ojalá y mi esposa pudiera estar con nosotros durante la semana. She expressed that desire after I left. Ella expresó ese deseo después de haber salido yo. I've always felt that my heart is connected with Montemorelos in some respects. Siempre he sentido que mi corazón está unido con Montemorelos de alguna manera u otra. While this is only the second time that I've been on your campus, es la segunda vez solamente que he estado aquí en el plantel. I've heard a lot about you through the years. Sin embargo, a través de los años he escuchado mucho acerca de ustedes. That's because my wife's grandfather, Henry Bosch, taught religion here years ago. Eso es porque el abuelo de mi esposa, Henry Bosch, él les enseñó Biblia aquí. And when her father, David Bosch, was connected with the Union and the Division, y cuando su padre, David Bosch, estuvo unido con la Unión y después con la División, he was on this campus many, many times. Venía con frecuencia aquí al plantel. And my wife remembers being here. Mi esposa recuerda haber estado aquí. When she was just a little girl. Cuando era una pequeña. Someday I will bring her with me. En alguna ocasión la voy a traer conmigo. So she can see where her grandfather and grandmother lived. Para que puedan ver el lugar donde vivió su abuelo y su abuela. And practice her Spanish. Y también que practique el castellano. She understands it well. Lo entiende bien. Does not speak it very often. No lo habla con mucha frecuencia. But I'm tone deaf. Pero yo estoy sordo de tono. So I have to ask people three or four times, what is that you said? Y le tengo que preguntar a la gente, ¿qué? ¿Cómo dijiste? ¿Qué dijiste? So bear with me. Aguántenme, por favor. Ténganme paciencia. Sometimes if you write it out, it might help. Y en ocasiones, si lo escriben, se me hace más fácil entender. But I'm glad to be here again. Sin embargo, me da mucho gusto estar aquí nuevamente. I had a wonderful time with the pastors and administrators last June when I was here for a DMIN intensive. En junio, cuando estuve aquí para una clase intensiva del el DMIN, me da mucho gusto estar con los pastores y con las administraciones. And got a sense for the hospitality and the warmth and the love that is here on this campus. Y pude percibir la hospitalidad, el amor y el cariño que me muestran aquí en el plantel. And I also enjoyed the papaya and the mango and all the other good fruit. Junto con la hospitalidad, disfruté mucho de los mangos, la papaya y tanta fruta sabrosa que hay. There are alcoholics in the world. En este mundo hay muchos alcohólicos. And then there are fruitaholics. Y otros que son frutoólicos. And wherever I go, I like to experiment with the local fruit. Y en cada lugar que voy, me gusta experimentar con los frutos locales. And I have already eaten some guava and some mango since I've come. Ya he disfrutado de algunos mangos y guayabas desde haber llegado. And I know that before the week is out, I'll eat a few other things. Y antes que termine la semana, voy a comer algunos kilos de otras cosas también. Did you enjoy or in learning the theme song for this week? Pregunto, ¿han disfrutado aprender el canto tema de esta semana? Cristo está a mi lado. Cristo está a mi lado. Beautiful song. Qué lindo canto. Very beautiful. Es algo muy hermoso. And will kind of capsule or does capsule the things that we will explore together during this week. Algo que encapsula lo que vamos a estar experimentando y explorando durante la semana. I trust that during this week, confío que en el transcurso de la semana, we will see Jesus anew. Lograremos ver a un nuevo Jesús y nuevamente lo podremos ver. And our hearts will overflow with praise and peace. Y que nuestros corazones van a abundar de alabanza y de paz. And we will come to Jesus, we will see Jesus. Vendremos a Jesús y lo percibiremos. Through the pages of Scripture's last book. A través de las páginas del último libro de las Escrituras. Let's pray together. Oremos, por favor. Heavenly Father, amante Padre Celestial, in the name of our living Lord Jesus Christ, en el nombre de nuestro Jesucristo vivo, we pray for the outpouring of your Holy Spirit. Pedimos el derramamiento de tu Espíritu Santo. That we will see you in a new way. Que te podamos ver con nuevos ojos. And we will
experience your love in a new way. Y que logremos experimentar tu amor de una forma nueva. And that we will love you more deeply. Y que te amemos más profundamente. This we pray in Jesus' name. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amen. Amén. Now I ask you a question this evening. Les hago una pregunta esta noche. Where do you keep your copy of the book of Revelation? ¿Dónde guardas el ejemplar, tu ejemplar del libro del Apocalipsis? Where do you keep your copy of the book of Revelation? El ejemplar que tú tienes del libro del Apocalipsis, ¿dónde lo guardas? Well, you say, well, it's in my Bible. Espérate, está en la Biblia. If my Bible is right side up, si mi Biblia está visto puesto así de con el frente para arriba, it's at the bottom of my Bible. Está en la parte de abajo, obviamente. If my Bible is upside down, si la pongo boca abajo, then it's at the top of my Bible. Está en la parte de arriba. Where do you keep your copy of the book of Revelation? ¿Dónde guardas tu ejemplar del Apocalipsis? How important is the book of Revelation to you? ¿Cuán importante es para ti el Apocalipsis? What would you be willing to give up in order to have a copy of the book of Revelation? ¿Qué estarías dispuesto a ceder para poder tener un ejemplar del Apocalipsis? Maybe I should ask the question, when was the last time that you read the book of Revelation? Posiblemente debiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que leíste el Apocalipsis? When was the last time that you read the whole book of Revelation? ¿Cuándo fue la última vez que leíste el libro completo? In one sitting. De una sentada. I ask again. Y les hago nuevamente la pregunta. Where do you keep your copy of the book of Revelation? ¿Dónde guardas tu ejemplar del Apocalipsis? Does it matter where it is? ¿Importa dónde lo tenga? What would you be willing to give up in order to have a copy of Revelation? ¿Qué estarías dispuesto a dar para tener un ejemplar? Andrei Sinyavsky was a Russian poet and critic. Es un poeta, fue un poeta y crítico ruso. Who was imprisoned in the 1960s? Que por ahí por 1960 fue encarcelado. By the Soviet Union. Por la Unión Soviética. He had been writing some dissident material. Había estado escribiendo algún material así de disidentes. He had written that dissident material under a pseudonym. Lo había hecho bajo un pseudónimo. And for a long time, the Soviet government was trying to figure out who was writing this material. Y durante mucho tiempo, el gobierno soviético decía, bueno, ¿quién será el autor de este material? Finally, someone said, it's Andrei Sinyavsky. Y finalmente alguien le puso dedo y dijo, es Andrei Sinyavsky. He was writing this dissident material under a pseudonym. Escribía los materiales de sedición bajo un seudónimo. It was being published outside the Soviet Union. Se publicaba fuera de la Unión Soviética. And smuggled into the Soviet Union. Y lo traían a hurtadillas a la Unión Soviética. Now the communist leaders knew who the real author of this material was. Y ahora el gobierno ruso sabía quién era el autor real. And so they arrested him. Lo arrestaron. They gave him one of those quick trials. Le dieron uno de esos juicios muy rápidos. And sent him off to Siberia as a political prisoner. Lo enviaron a Siberia como prisionero político. And he was sentenced to 6 years of hard labor. Se le sentenció a 6 años de trabajo arduo. The particular camp that Andrei Sinyavsky was sent to was a very hard camp to be at. Y este lugar, el campamento donde lo enviaron, era uno especialmente difícil para vivir ahí, para trabajar allí. The majority of the political prisoners that were sent to Drubenlov, y la mayoría de los prisioneros políticos que eran enviados a este campamento, never returned. Nunca regresaban. That's because the regime from day to day was very difficult. Es porque el régimen cotidiano era algo sumamente difícil. In the course of time, con el paso del tiempo, a prisoner there at this camp, uno de los prisioneros aquí en este campamento, would wear down mentally, se iba desgastando mentalmente, emotionally and physically, emocionalmente y físicamente. They would come to the place where they would become helpless and hopeless. Y llegaba el momento en que perdían la esperanza y no tenían forma de seguir. And they would finally give up. Finalmente se rendían. And they would die. Y morían. Andrei Sinyavsky had been in this camp for 2 years. Andrei Sinyavsky estuvo allí durante 2 años. And by the end of that second year, y al final del segundo año, he was worn down.
psychologically. Ya lo habían desgastado psicológicamente. Emotionally and physically. Emocionalmente y físicamente. And he was feeling helpless and hopeless. Y de repente empezó a sentir desesperación he y was, no tenía esperanzas. He was feeling in his heart that he did not have the energy to keep on. Sentía en el corazón que no tenía las fuerzas para seguir adelante. He was about ready to give up. Estaba a punto de darse por vencido. And then somebody passed him a few pages from the New Testament scriptures. Y en ese momento, en esos momentos, alguien le dio unas páginas de las escrituras del Nuevo Testamento. Now this was contraband material. Todo esto era contrabando, dicho sea de paso. If you were found with religious material, you would have more work to do, or you'd be put in solitary confinement. Si te encontraban con materiales religiosos, te darían o más trabajo para hacer, o te iban a meter a un confinamiento solitario. Sinyavsky had never been a particularly religious person. Sinyavsky nunca había sido una persona particularmente o especialmente religiosa. But when he began reading these pages from the New Testament, pero en la medida que empezó a leer las páginas del Nuevo Testamento, they sparked some hope in his heart. Le trajeron esperanza en el corazón. Then someone gave him pages from the book of Revelation. Y entonces le trajeron algunas páginas del Apocalipsis. And when he started reading Revelation, y en la medida que se dispuso a leer el Apocalipsis, he said in his heart, dijo en su corazón, I must have my own copy. Tengo que tener mi propio ejemplar. Now, when you are in a prison camp, cuando estás en un campamento, en prisión, you can't go to a store and get a ream of paper. Uno no puede ir allí a la tienda a comprar una resma de papel. So he had to look around and scrounge around to find paper. Así que empezó a buscar y tuvo que buscar en diferentes partes para conseguir hojas. Different sizes and shapes. Habían papeles de diferentes tamaños, diferentes formas. But then he finally had enough pages to write out the book of Revelation. Finalmente tuvo suficiente papel como para escribir el libro completo del Apocalipsis. I want you to imagine with me. Y si le quieren imaginarse conmigo, por favor. Him producing his own handwritten copy of the Apocalypse. Que tuvo que producir su propio ejemplar escrito a mano del Apocalipsis. That's how important Revelation was. Es tan importante, el Apocalipsis fue tan importante para él. Then the question came. Y luego vino la pregunta. Where do I hide it? ¿Dónde ocultarlo? Where do I keep it? ¿Dónde lo guardo? I don't want it to be found. No quiero que me lo encuentren. I don't want anybody to take it from me. No quiero que me lo quiten. I want to keep my copy with me. Quiero tener este ejemplar conmigo. So he split the lining of his boot. Así que en la bota rompió ahí la costura de la bota. And he stuffed the copy of Revelation into his boot. Y la metió a la bota. Now think with me. Piense tantito conmigo. What is one of the first things that you do in the morning when you get up? ¿Qué es una de las primeras cosas que haces al levantar en la mañana? Oh, maybe you'll slip to your knees and thank the Lord for another day of life. Posiblemente uno caiga de rodillas y le dice gracias Padre por una vida nueva, un día nuevo. Most human beings soon afterwards go to the bathroom. La mayoría de los seres humanos después de eso van al baño. I want you to imagine Andrei Sinyavsky. Imagínense a Andrei Sinyavsky. Getting up in the morning. Levantándose por la mañana. He puts his pants on. Se pone los pantalones. His boots. Se pone las botas. And he goes out to the latrine. Y va a las letrinas afuera. And while he's at the latrine. Y mientras está en las letrinas. Doing whatever he needs to do. Haciendo lo que debe hacer. Where is Revelation? ¿Dónde está el Apocalipsis? It's in his boot. En la bota. Later that morning, más tarde por la mañana, he's standing in row with all the other prisoners. Ahí está haciendo fila con los demás prisioneros. Being counted. Y a todos se lo está contando las cabezas. Where is Revelation? ¿Dónde está el Apocalipsis? And then when he eats breakfast. Y al desayunar. Where is Revelation? ¿Dónde quedó el Apocalipsis? And then through the day as he's laboring. Y a través de todo el día mientras trabaja. Working hard. Y arduamente trabajando. Struggling to make it to the end of the day. Luchando para llegar al final del día. Where is the book of Revelation? ¿Dónde quedó el Apocalipsis? It's in his boot. En la bota. At the end of the day. Y al final del día. He eats a small supper before going to bed. Le dan una cena reducida antes de cenar, de dormir. There's the final roll call and the counting. Y finalmente cuentan nuevamente a los prisioneros, pasan lista.
All through the day, y a través de todo el día, he has taken with him the book of Revelation. Llevó consigo el libro, el Apocalipsis. Sanyavsky lived to tell of his journey in this prisoner of war camp, or political prison. Sobrevivió como para decir y contar su experiencia en este lugar. And he writes of this experience. Escribe y cuenta esta experiencia. He says, now I understand. Y él dice, ahora comprendo bien. Eschatology. Escatología. Revelation in my boot. El Apocalipsis en la bota. I march on as happy as I can be. Yo sigo mi camino tan feliz como pueda hacerlo. The entrance of the words of the apocalypse into his mind. Entra las palabras del Apocalipsis a la mente. So stirred his heart that it changed his vision of reality. Y al entrar, cambió de tal manera su corazón que cambió su visión de la realidad. Revelation's vision of Jesus Christ. La visión de Jesucristo que está en el Apocalipsis. The vision of God. La visión de Dios. And what Jesus is doing. Y lo que Jesucristo hace. In history. En toda la historia. And where history is headed. Y hacia dónde nos conduce la historia. So stirred Andrei Sinyavsky's imagination. Esto movió tanto la imaginación de Andrei Sinyavsky que le elevó el espíritu. It gave him courage. Le dio ánimo. It gave him hope. Le dio esperanza. It enabled him to keep marching on. Y le dio la capacidad de seguir con su marcha. With happiness and hope. Con felicidad y con la esperanza en el corazón. And I cannot help but to ask the question. Y no puedo más que hacer la pregunta. Where do you keep your copy of Revelation? ¿Dónde guardas tu ejemplar del Apocalipsis? As a Seventh-day Adventist community. Como una comunidad adventista del séptimo día. Where does the book of Revelation fall in your imagination? En tu imaginación, ¿dónde se ubica? ¿Dónde cae el libro del Apocalipsis? Are you so haunted by its images? ¿Estás siendo perseguido tan arduamente con las imágenes? Is your vision so filled with a picture of Jesus and what he's doing? ¿Será que la visión la tienes tan llena del retrato de Jesús y lo que Él está haciendo? That your heart is filled with hope and courage and peace. Y el corazón lleno de ánimo y de coraje y de paz. When I think of the song that has been chosen for this week. Al pensar en el cántico que se escogió como himno tema de esta semana. That Christ is by my side. Cristo está a mi lado. I cannot think of a better theme song to fit the message of Revelation. No puedo pensar en un mejor himno tema que encaje con el mensaje del Apocalipsis. And through this week, y a través de toda la semana, we will see some awesome images of Jesus Christ. Lograremos ver unas imágenes maravillosas de Jesucristo. And his incredible love. Y su amor increíble. And hopefully our love for him will be awakened or reawakened. Y esperamos que nuestro amor por él vuelva a despertar. Or strengthened and impassioned. Y que pueda tener mayor fuerza y pasión. And that the images in Scripture's last book. Y que las imágenes del último libro de las Escrituras. Will so haunt your imagination. Nos persiga a nuestra imaginación. And so fill your heart. Y nos llene el corazón de tal manera. That whatever you do. Que no importa lo que hagamos. In the course of your day. A través de nuestros días. And in the course of your studies. Y a través de nuestros estudios. And in your work. Y en tu trabajo. And in your labor. Y en la forma de laborar. That whatever laborar, you do. Que todo lo que hagas. You are taking Revelation's view of Jesus with you. Puedas llevar contigo la visión del Apocalipsis contigo. And it forever changes your life. Y que cambie para siempre tu vida. Amen. ¿Lo dicen amén? That is my prayer for you this week. Ese es mi legaria para ustedes esta semana. Now, when you think of the book of Revelation, cuando piensan en el Apocalipsis, what do you think about? ¿Qué piensan al respecto? Most of us think about the mark of the beast. La mayoría se nos viene la marca de la bestia. The dragon chasing the woman in the wilderness. El dragón que persigue a la mujer en el desierto. About the plagues. Y las plagas. Hailstones, the 100 pounds each. Y los piedras de hielo que caen de 100 libras, 50 kilos cada una. We think of all the persecution and all the chaos and the brokenness of the end. Pensamos en la persecución, el caos y todos los hogares quebrantados al final. In fact, when we hear the word apocalypse, y es más, cuando escuchamos el término apocalipsis, we hear it in
modern cultural interpretations. Lo escuchamos con la interpretación cultural moderna. That apocalypse is cataclysmic. Que apocalipsis es algo cataclísmico. The problems and the chaos. Es una serie de problemas y caos. And the final death of our planet. Y la muerte final de nuestro planeta. But the word apocalipsis. Pero el vocablo apocalipsis means to reveal. Significa revelar. And as we read in our scripture this evening. Y como leímos en la escritura esta tarde. Revelation. El apocalipsis. Or apocalypse. La revelación. Revelation 1:1. El capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis. Is a revealing of Jesus Christ. Es la revelación de Jesucristo. So this is not a revealing of the Sabbath. Esto no nos está revelando el sábado, por ejemplo. It's not a revealing of the mark of the beast. No es una revelación de la marca de una bestia. It's not a revealing of the plagues. No es una revelación de las plagas. Or the trumpets. Ni de las trompetas. All these things are in Revelation. Todas estas cosas están en el Apocalipsis. But this is a unfolding of Jesus Christ. Pero esto es algo que empieza a revelar, a mostrar a Jesucristo. A picture of Jesus. Un cuadro, un retrato de Jesús. Who Jesus is. ¿Quién es Jesús? What Jesus has done. Lo que Él ha hecho. What Jesus is doing for us right now. ¿Qué hace en este momento por cada uno de nosotros? What Jesus will do for us. ¿Qué es lo que Jesús hará por nosotros? And how Jesus will dominate all of eternity. ¿Y cómo Él va a dominar en toda la eternidad? And as Revelation's celebrated victorious lamb, y como el cordero celebrado victorioso en el Apocalipsis, he dominates reality even now. Él domina la realidad aún en nuestros días. And that's what I want us to capture this week. Y eso es lo que quisiera que obtengamos en esta semana. That when we open this book, que cuando abramos este libro, that we see an unfolding of Jesus Christ. Podamos ver una revelación de Jesucristo. And the Jesus that we will find this week. Y el Jesús que vamos a encontrar en esta semana. Will on the one hand sober us. Por un lado, nos hará un poquito más sobrios. And on the other hand, encourage us. Y por otro lado, nos va a animar. On the one hand, we will stand in awe at His holiness. En por un lado, vamos a estar maravillados de su santidad. And if we really see Him, y si realmente lo percibimos, we will not be able to stay on our feet. No podremos permanecer de pie. On the other hand, por otro lado, if we really see the Jesus of Revelation, si realmente vemos al Jesús del Apocalipsis, there will be great peace in our heart. Habrá una tremenda paz en nuestro corazón. Where do you keep your copy of Revelation? ¿Dónde guardas tu ejemplar del Apocalipsis? Now let me ask you another question. Les hago otra pregunta. What are the very first words of John to the seven churches that are in Asia? ¿Cuáles son las primeras palabras de Juan a las siete iglesias de Asia? What does John say to the church? ¿Qué le dice churches? Juan a la iglesia, a las iglesias? What does he say? ¿Qué les dice? I heard gracias, right? Por aquí escuché gracias. All right. Gracias. The introduction to Revelation is the first eight verses. La introducción al Apocalipsis son los primeros ocho versículos. Those eight verses are divided into two parts. Esos ocho versículos se dividen en dos partes. Verses 1-3 give us a picture of who the author of Revelation is. Los primeros tres versículos nos da un cuadro de quién es el autor. Where it came from and what it's about. De dónde viene y de qué se trata. But then John begins writing. Pero entonces empieza a escribir Juan. There in verse 4. Ahí en el versículo 4. John. Juan. To the seven churches that are in Asia. A las siete iglesias que están en Asia. Grace to you. Gracia and a peace vosotros y paz. From him who is and who was and who is to come. Del que es y el que era y el que será. And from the seven spirits who are before his throne. Y de los siete espíritus que están frente a su trono. And from Jesus Christ. Y de Jesucristo. The faithful witness. El testigo fiel. The firstborn from the dead. El primer nacido de los entre los muertos. The ruler of the kings of the earth. Y es el director, el gobernante de los reyes de la tierra. So Revelation begins. Y aquí inicia el Apocalipsis. With a word of grace. Con una palabra de gracia. And
peace. Y de paz. Now let me ask, what are Revelation's very last words to the seven churches? Y hago la pregunta, ¿cuáles son las últimas palabras del Apocalipsis a las siete iglesias? What are Revelation's last words? ¿Cuáles son las últimas palabras? Aha, gracias, all right? La gracia. May the grace of the Lord Jesus, que la gracia del Señor Jesús, be with a few of you. Sea con unos cuantitos de ustedes. No? No. May the grace of the Lord Jesus be with you all. Amen. Que la gracia de Dios esté con todos vosotros. ¿No dicen amén? Amen. Amen. Now, Bible scholars call this an inclusio. Los eruditos bíblicos dicen o nombran a esto como un inclusio. When you have inclusión. When you have a concept, cuando tienes un concepto, or two concepts that are the same, o dos conceptos que son similares o iguales, and they bracket material. Y con, they bracket material. Entonces ellos tienen material interno ahí adentro. Everything in the middle is interpreted by that bracketing material. Todo lo que está adentro se interpreta por este material que está incluido. Do you have Oreo cookies in Mexico? Yes. Sí, tenemos las galletitas Oreo aquí en México, ¿verdad? ¿Las conocen? You know what an Oreo cookie is. ¿Saben lo que son las galletas Oreo? You have a chocolate wafer. Tienes ahí la galletita de chocolate. Vanilla. La vainilla. Chocolate wafer. Y luego chocolate. All right. Y un vaso de leche. Revelation is like an Oreo cookie. El Apocalipsis es como una galletita Oreo. Gracias at the beginning. Hay gracia al inicio. Gracias at the end. Hay gracia al final. Chocolate wafer at the beginning. Una galleta de chocolate al inicio. Chocolate wafer at the end. Y la galleta de chocolate al final. How many of you like chocolate? ¿A cuántos de ustedes les gusta el chocolate? A ver las manos. Mira. All right. And vanilla in the middle. Y vainilla en el centro. Everything in the middle. Todo lo que está en el centro. All the vanilla in the middle. Toda la vainilla del centro. Is interpreted by the two chocolate wafers. Se interpreta por las dos galletas de chocolate. Revelation wants you to know. El Apocalipsis quiere que sepas. Jesus wants you to know. Jesús quiere que sepas. That when you read this book. Que cuando lees su palabra. It's about the great grace of our great God. Habla acerca de la tremenda gracia de nuestro grandioso Dios. That grace is extended to you. Y esa gracia se extiende a cada uno de vosotros. That grace is extended to everybody that would read this book. Y que esa gracia se extiende a todos quienes leen esta palabra. And then when we read about the Sabbath. Y al leer acerca del sábado. We read about the trumpets. Y al leer de las trompetas. We read about the seals. Y leemos de los sellos. Everything that we read about in the middle. Todo acerca de lo que leemos, todo el centro. Is to be framed by that wonderful message of grace. Debe estar enmarcado por ese maravilloso mensaje de gracia. Do you need grace? ¿Necesitas gracia? Do you need grace? Necesitamos gracia. Have you fallen today? ¿Has caído el día de hoy? Is your life full of frustration and challenges and questions about who you are inside? ¿Será que tu vida está lleno de frustraciones y desafíos y preguntas de quién eres aquí en tu fuero interno? Do you yearn for God to look at you and extend to you grace? ¿Añoras que Jesucristo, que Dios te observe y te extienda su gracia? And what about peace? ¿Y qué en cuanto a la paz? Do you need peace? ¿Necesitas paz? What kind of troubles are you experiencing in your life? ¿Qué tipo de problemas experimentas en tu vida? The seven churches were experiencing lots of difficulty. Las siete iglesias experimentaban muchos momentos de dificultad. They needed to hear the word of peace. Necesitan escuchar las palabras de paz. And what is exciting to me when I read Revelation 1? Y lo que me emociona a mí al leer el Apocalipsis 1. That this grace and that this peace. Es que esta gracia y esta paz comes from him who is and who was and who is to come. Proviene de aquel que es y que fue y es y verá, será en el futuro. That's God the Father. Ese es Dios el Padre. Whenever you see that phrase in Revelation, cuando veas esa frase en el Apocalipsis, it's referring to the Father. Cada vez se refiere hacia el Padre. And then the seven spirits are before his throne. Y luego los siete espíritus frente a su trono. That's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. And then from Jesus Christ. Y luego de Jesucristo. The faithful witness. El testigo fiel. The firstborn from the dead. El unigénito de los muertos. The ruler of the kings of the earth. El
rector sobre los reyes del mundo. So you have grace and peace that comes to us from the divine trio. Tenemos la gracia y la paz que proviene del trío divino. So we see the Father. Vemos al Padre and the Son and Jesus Christ en Jesucristo, together at work for our redemption. Que juntos trabajan y colaboran en nuestra redención. And Revelation would have us know, y el Apocalipsis quiere que sepamos, that before we see anything else, que antes de ver cualquier otra cosa, we must hear these words of grace and peace. Debemos escuchar estas palabras de gracia y paz. And after we've heard everything in between, y después de haber escuchado todo lo que hay en el centro, all the scary things, todas las cosas que nos asustan, all the chaos and the confusion and the smoke and din of battle, todo el caos y la confusión y los humo y las batallas, that we would end with a word of grace. Que podamos terminar con una palabra de gracia. That is Revelation's message. Es el mensaje del Apocalipsis. A message of grace. Un mensaje de la gracia. A message of inviting us to experience peace. Un mensaje que nos invita a experimentar la paz. That's where it starts. Ahí comienza. I tell my students, yo le digo a mis estudiantes, when I teach preaching from apocalyptic literature, the book of Revelation, y cuando enseño la enseñanza o la predicación del Apocalipsis, or when I teach exegesis and theology of Revelation, o cuando enseño exégesis o la teología del Apocalipsis, if you want to memorize any portion of Revelation, si quieres memorizar cualquier porción del Apocalipsis, memorize the introduction and the conclusion. Memoriza la introducción y la conclusión. Introductions are important because they open the way. Las introducciones son importantes porque te abren el camino. They give the themes. Te dan los temas. They give the heart of the matter. Te dan el corazón del asunto. And conclusions tie things up. Y las conclusiones hacen el amarre. And so when you see grace at the beginning, cuando uno ve gracia al inicio, and grace at the end, y gracia al final, it's like the Oreo cookie. Es como aquella galletita Oreo. John, the Apostle John, wrote three pieces of literature. El apóstol Juan escribió tres piezas de literatura. He wrote the Gospel of John, el Evangelio según Juan, the three epistles of John, las tres cartas, epístolas de Juan, and then the book of Revelation. Y luego el Apocalipsis. When you think of the Gospel of John, what major theme comes out? Cuando piensas en el Evangelio de Juan, ¿cuál es el tema principal que surge? What is it? ¿Cuál? Love, all right? Amor. God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. God so loved the world that he gave his only begotten son. De tal manera amó al mundo que ha entregado su hijo unigénito. Amen. ¿No dicen amén? Amen. Amén. And not only is the Gospel of John about God's love for us. Y no todo en el Evangelio de Juan es el amor de Dios para nosotros. But Jesus talks about our love for one another. Sin embargo, Jesús habla del amaos los unos a los otros. And he also talks about our love for God. Y también habla de nuestro amor para Dios. In fact, the Gospel of John ends with Jesus. Y además, el Evangelio de Juan concluye asking Peter, con Jesús, que le pregunta a Jesús, Peter, a Pedro. Peter, do you love me? Dice, Pedro, ¿me amas? You remember three times, ¿te acuerdan John, que tres veces? John records that exchange between Jesus and Peter. En tres ocasiones lo registra Juan, lo registra que tres veces le hizo la pregunta a Jesús, so a Jesus Pedro. Is concerned of whether or not we love him. Así que Jesús está preocupado si lo amamos o no. Not just in principle, but in heart and passion of our no solo en principio, sino en el corazón y la pasión de nuestras almas. Now, when you read the three epistles, cuando leemos las tres epístolas, it's interesting that those same theme, that same theme of love is there. Vemos y es interesante ver los mismos tres principios del amor. God is love. Dios es amor. And we are amazed at the great love that God has shown us. Y nos maravillamos del tremendo amor que Dios muestra para nosotros. And we are told not to love only with words, but in deeds. Y se nos insta no solo amar en palabras, sino en hechos y en verdad. So there is that horizontal love. Así que está el amor horizontal between ourselves, entre el uno y el otro, as believers in Jesus Christ, como creyentes en Jesucristo. But we also love Jesus, our God, because He has loved us. Pero también amamos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros. So that giving of our love back to God is there. Así que regresar ese amor a Dios ahí está presente también. But when you think of Revelation, pero al pensar en el Apocalipsis, do you think of love? ¿Piensan en amor? Or do you think of beasts and dragons? O piensan en dragones y bestias?
And the wrath of God. Y la ira de Dios. And people being tormented with fire. Y a la gente siendo atormentada con el fuego. In the presence of holy angels in the land. En presencia de los ángeles santos en el cielo. We come to the introduction of Revelation, and I want you to see if you have your Bible with you. Regresamos a la introducción del Apocalipsis. Quisiera que lo vean así si tienen sus Biblias. Revelation 1 verse 5. Apocalipsis 1, 5. Revelation 1 verse 5, the end of the verse. Y al final del versículo. To him who loves us. Al que nos ama. And he released us from our sins by his blood. Y con su sangre nos libró de nuestros pecados. Right here in the introduction. Aquí en la pura introducción. The opening phrases of Revelation. Las frases iniciales del Apocalipsis. We are told that Jesus loves us. Se nos dice, Jesús te ama. Amen. Lo dicen amén. And it does not say that Jesus loved us as if it's past. No nos dice en pasado, Jesús nos amó. The Greek is a present active participle. Y este es un participio presente y activo. It's something that is current and active, algo and ongoing. Que está haciendo en este momento, que se lleva a cabo. And it speaks of Christ's love for us in the past. Habla del pasado como Jesús nos amó. And Christ's love for us now. Y su amor por nosotros ahora en este and momento. And that Christ's love will be there when we step into the future. Y el amor de Cristo cuando estaremos allá en el futuro. That Christ's love is consistent and it's enduring. Ese amor de Cristo es consistente y perdurable. Before you read about the seven churches, antes de leer acerca de las siete iglesias, before you read about God on his throne, antes de leer acerca de Dios y su trono, before the seals are broken and the trumpets are blasted, antes de quebrar los sellos y el sonido de las trompetas, before the dragon chases the woman through the wilderness, y antes de que el dragón persiga a la mujer por el desierto, before the plagues fall, antes de la caída de las plagas, before there is even any discussion of a new heavens and a new earth, antes de discutir el nuevo cielo y la nueva tierra, Revelation would have you know, Apocalipsis quiere que tú sepas, that Jesus loves you, que Jesús te ama. Amen. ¿No dicen amén? And if you trace that theme of love, y si uno persigue ese tema del amor, through the book of Revelation, a través de todo el Apocalipsis, you will see it unfolding in incredible ways. Vas a ver cómo se va abriendo en forma maravillosa. And that's what I desire for us to experience this week. Es la experiencia que les deseo durante esta semana. A couple years ago, hace unos años, I was sharing some of these thoughts in Bangladesh. Compartí algunos de estos pensamientos en Bangladesh. At Cox Bazar. A city of Cox's Bazar. En una ciudad que se llama Cox's Bazar. And the union president. El presidente de la unión. Was translating for me. Me traducía. And as we were talking about this wonderful truth that Jesus loves us. Y en la medida que conversábamos acerca de esta maravillosa verdad del amor de Jesús por nosotros. He stopped translating. Él se detuvo y dejó de traducir. In fact, he turned his back to the audience. Es más, le dio la espalda a todo el público. His pastors and his workers, his colleagues. A sus pastores y colegas y obreros. Now, if Echo stopped translating, si yo dejara de traducirles, you would assume that he did not understand what I said. Ustedes pensarían, bueno, no le entendió. Soon you would be offering suggestions. Es más, empezarían a decirle, dijo esto, dijo lo otro. Well, he said this. Dijo así. Use this word. Usa esta palabra. And this was what was happening. Y esto es lo que estaba pasando. The pastors and some of his colleagues. Los pastores y algunos colegas. Were saying, this is what he said. Le estaban soplando lo que había dicho. This is how you say it. Así se dice. And this union president. Y este presidente de unión. Turned around. Se dio la vuelta. Faced his workers. Y nuevamente le dio la cara a sus obreros. Tears were streaming down his face. Y caían lágrimas por su rostro. He says, I know what Larry said. Yo sé lo que dijo mis hermanos. And I know how to translate what he said. Y sé cómo traducir lo que él dijo. But I was moved again today. Pero nuevamente me sentí movido el día de hoy. To know that Jesus loves me. Al entender que Jesús me ama de esta manera. I needed to hear that today. Hoy ocupabas escuchar estas palabras. That happened to me one other time. Eso me volvió a suceder en otra ocasión. I was preaching at the university church at Samyuk in Korea. Predicaba en la iglesia universitaria en Samyuk en Corea. And my translator broke down in tears. Y nuevamente el traductor
irrumpió en lágrimas. Because existentially in his own heart. Porque en su corazón, en forma existencial. He was resonating with that awesome truth. Hacía resonancia esta maravillosa verdad. Of the enduring love of Jesus Christ. Del amor perdurable de Jesucristo. And what it means to know that God. Y lo que significa saber through Jesus Christ, que Dios a través de Jesucristo is extending his great grace, extiende su tremenda gracia, offering us peace, ofreciéndonos paz, and extending his love, y extendiendo su amor, because that is what we need most. Porque es lo que más necesitamos el día de hoy. And so in this book, y por eso en este libro, we find Jesus interested in whether we love him or not. Hallamos a un Jesús cuyo interés demuestra si nos o espera ver si lo amamos o no. You will remember his words to the church at Ephesus. Recuerdan sus palabras a la iglesia en Éfeso. You've lost your first love. Han perdido su primer amor. It reminds me of a song sung by Barbara Streisand and Neil Diamond. Es, me recuerda de una canción que canta Barbara Streisand y Neil Diamond, dos cantantes. You don't send me flowers anymore. Me has dejado de enviarme flores. Have you heard it? ¿Alguna vez la han escuchado? You don't send me flowers anymore. Ya no me mandas flores. It's a husband and a wife. Es en teoría un esposo y mujer. They were madly in love. Estaban enamorados, pero así de But as time went on, pero con el paso del tiempo, they drifted. Se enfrió un poquito el amor. She sings, "You don't send me flowers." Y ella le dice, "Ya no me mandas flores." And he sings, "You don't say you love me." Y él le dice, "Pero si es que tú no me dices que me amas tampoco." Has that happened with Jesus? ¿Será que esto ha acontecido con Jesús y conmigo? That you don't love him the same way? Que ya no lo amamos como antes. That maybe your love has become lukewarm? Que tal vez tu amor se ha enfriado un poco. There was a song that I heard when I was a little boy. Es, hay una, otra canción que escuché de niño. It goes, "I'll love you more today than I loved you yesterday." Dice que te amaré más hoy de lo que te amé ayer. But I'll love you less. Now you got me confused. Pero te amaré menos y ahora me confundí. I love you less than I will love you tomorrow. Te amo menos de lo que te amaré mañana. So I love you more today than yesterday. Te amo más el día de hoy que ayer. But I love you less today. Pero mi amor por ti hoy es menos than what I'm going to love you tomorrow. De lo que tendré por ti mañana. That is the experience that Jesus would have with us today. Es la experiencia que Jesucristo quisiera ver con nosotros. And tonight as Carla comes forward to sing for us. Y esta noche mientras Carla pasa a cantar. I invite you to reflect on where your relationship with Jesus might be. Les invito a reflexionar dónde está el amor con ustedes. Do you love him more today than you did yesterday? ¿Lo amas más hoy que ayer? Or do you love him less than you did yesterday? ¿O lo amas menos que al día de ayer? Hopefully through this week, esperamos que a través de esta semana, Jesus in a new way, percibamos a Jesús de otra forma, una forma nueva. And that will enable us, y eso nos permita a todos, to love him more, a amarlo más y más. Because we know that he loves us with a passion. Porque sabemos que él nos ama con una pasión de amor. Recibe hoy y el
que lo cante una vez más. And as she does, en la medida que lo hace, if you would like to express in a tangible way by standing or coming and joining us here at the front of the sanctuary. Si quisieran expresarlo en forma tangible, ya sea puestos de pie algunos o si alguien quiere venir hacia el frente. You just want to tell Jesus that you want to deepen your relationship with him. Si queremos expresarle a Jesús nuestro deseo de profundizar nuestra relación con él. And to learn to love him more. Y de aprender a amarlo más. If you would like to do that tonight. Si le gustaría hacerlo esta noche. You're welcome to just stand where you are or come down here and join us. Les invito a que uno de dos o que se pongan en pie o que pasen al frente. Gracias a vosotros. And peace. Y paz. From him who is and who was and who is to come. De aquel que es y fue y lo será. And from the seven spirits who are before his throne. Y de los siete espíritus que están frente a su trono. And from Jesus Christ. Y de Jesucristo. The faithful witness. El testigo fiel. The firstborn from the dead. El unigénito que viene de los muertos. The ruler of the kings of the earth. Y el Rey de Reyes. To him who loves us. Aquel que nos ama. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, you read our hearts tonight. Amante Padre, sabes y puedes leer nuestros corazones esta noche. You know our need of grace and peace. Conoces nuestra necesidad de gracia y de paz. And to have the assurance of your enduring love in our lives. Y de tener la seguridad de tu amor perdurable en nuestras vidas. Your servant Ellen White. Tu sierva Elena de White tells us that when we read Revelation, nos dice que al leer el Apocalipsis, one thing will become clear to us. Un asunto quedará muy claro a nosotros. One thing will become clear. Una cosa quedará clara. And that is the connection between God and his people is close. Es la conexión de entre Dios y su pueblo que está muy cerca. And it is decided. Y ha sido decidido. Give us that vision. Danos esa visión, Padre, of your connection to our lives, de tu conexión para con nuestras vidas, that we can walk on as happy as we can be, y que podamos continuar nuestros caminos llenos de felicidad. May Revelation be in our boot, que el Apocalipsis esté en nuestra bota, that every day of our lives, y que cada día de nuestras vidas, will be haunted by the vision of Jesus, podamos tener esa visión de Jesús. We pray in his name. Lo rogamos en su nombre. Amen. Amén, Padre.